Ahora, mientras preparo una maceta, luego acondiciono las raíces. Vamos a ir haciendo el trasplante. Esta raíz está dando la vuelta, eso lo voy a mantener. Esta de acá es muy gruesa, la voy a cortar. Esta que está por abajo, le voy a hacer dar la vuelta, que abrace. Sin el sustrato voy a tratar de enterrar hasta esta altura nuevamente, pero ya no tan profundo. Y en este caso ya vamos a poder ver la composición de esta rama y cómo esta que he acodado realmente necesito para que salga este lado y esta de aquí luego me tenga que deshacer de esta rama porque está mal colocada en la curva hacia adentro. He visto por conveniente usar una maceta más o menos profunda. Esta tiene casi 9 centímetros. Tenía la otra opción de usar una maceta más bajita. Esta tiene solamente casi 3 centímetros, entonces no es conveniente por ahora. Así es que la maceta que tengo ahorita a mano para poder plantar este olmo, esta, entonces la voy a preparar para poder hacer el plantado. Bien, ya tengo lista la maceta para el trasplante, este va a ser mi frente. Ahora voy a revisar las raíces del olmo para ver qué tanto voy a quitar y qué voy a quitar. Mientras estaba preparando la maceta, lo volví a poner en tierra para que así no se estrese mucho ni sufra mucho las raíces. Me voy deshaciendo de lo que no me va a servir. Por ejemplo, esta raíz está girando. La voy a mantener ahí. Veremos en la maceta. Frente de este olmo es este acá, entonces vamos a ver cómo quepa esta en la maceta. Le queda muy bien, solamente que tiene mucha raíz por fuera para armar el cepellón. Las raíces que están excesivamente largas, excepto esta que voy a tratar de que dé la vuelta por debajo, las vamos a ir quitando.
a colocar abono de liberación lenta o smocote. Sin perder de vista el frente, vamos a sentar. Como este es un trasplante, una maceta un poco más pequeña del espacio que tenía antes en el balde, no quiero quitar muchas raíces todavía. Voy a dejar que desarrolle mucho su pellón y en el futuro ya vamos cortando más las pivotantes de manera tal de que podamos ir formando un mejor nevari. Y ahora puedo ajustar los alambres. Bueno, una vez que ya he trabajado todo la parte del trasplante, antes de poner a reposar, a descansar este horno en la sombra y lejos del sol y del viento por 15 días mínimamente, lo que voy a hacer es una selección de ramas para el diseño siguiente, porque ya que se ha cortado, aunque muy pocas raíces, es conveniente quitar un poco de follaje y ver un poco el tema de las ramas. En este diseño, esta rama se ha dejado crecer fuerte, pero no le aporta en realidad al diseño porque está creciendo de una curva hacia la parte interior de una curva. Por lo tanto, he hecho este injerto dejando esta rama para que esta rama en algún momento llegue a reemplazar a esta. Esta voy a cortar y esta va a ser mi primera rama. Y posteriormente voy a ir armando la estructura del bonsai a medida que vaya recuperando y creciendo. Me imagino que esta rama en un futuro la voy a hacer un acodo. Acá voy a hacer un acodo para salvar ya este grosor de tronco y convertirlo en otro arbolito. Pero mientras tanto, lo que voy a hacer es
quitarle un poco de su follaje, sobre todo de esta rama, para que así no necesite ni solicite más energía de la que ya tiene, porque ahora le hemos cambiado de ubicación. Me voy a deshacer de algunas ramas. Esta no la voy a tocar para nada, porque esa es la que quiero que me recupere. Y si no funcionara este injerto, tengo muchas ramas con las que puedo intentar. Esta, por ejemplo, podría ser otro intento de injerto acá. Así es que no le voy a... no la voy a cortar. Lo que sí voy a hacer es quitarle un poco el follaje de sus hojas. Incluso si luego vuelve o se convierte más gruesita, voy a poder injertarla en otra posición también. No va a servir. Entonces, mientras tanto, no le voy a sacar más que unas cuantas hojas. Ahora, esta que es la rama del injerto está consumiendo mucha energía aquí, en estas tres ramas. Entonces las voy a quitar. Porque si es que todavía está alimentando a esta rama, me conviene que esté engorde más y no que tenga aquí elementos que le quiten la energía. Por lo tanto, eso lo vamos a quitar. Aquí en la parte posterior también está... ¡ajá! Algo que no me había dado cuenta es que la rama que quería injertar es parte de la otra rama y es más gruesa. Tampoco me conviene que esté ahí, así es que mejor la voy a quitar, porque sale de la misma rama que he injertado, o sea que ahí ha estado creciendo y ha estado quitando energía aquí. Voy a deshacer un poco de las ramas largas. Posteriormente al trabajo que realicé con este olmo, yo he hecho otro trabajo complementario de roca natural. Esta roca natural la he ido adosando a esta parte del olmo que estaba antes vacía, porque necesitaba complementar, no se veía bien con un hueco ahí, y se ha fusionado bastante bien. Ha sido trabajo de casi una media hora aproximadamente, y de elegir bien la piedra que iba a fusionar. Se ha ido fusionando y ahora creo que se ve mucho mejor así. Aquí vemos la piedra que es emulada con la resina. Y aquí la piedra natural en ambos lados. Y por último, aquí está el acodo, que está brotando bien y aparentemente está bien fusionado.
pero todavía vamos a dejar que un tiempo más esto, que aquí se ve que está engrosando, comprobemos que realmente esté bien antes de hacer el corte de esta rama que viene de aquí.